se encontraron dos goles rápidos y cuando te encuentras dos goles rápidos, pues el partido se ve que está a favor de ellos porque igual no toca remar, no toca dejar mucho espacio y solo con un pelotazo ven que crean peligro, pero pues el equipo siempre arriesga, siempre buscamos y pues al final pudimos empatarlo, pero lastimosamente lo perdimos en penales. Yeah, when you find two quick goals, you know, the match quickly goes in their favor. It means we have to do extra work and go against the current to recover, go the long ball. You know, looks like on their end they created long balls and created danger. And we kept trying, but opportunities didn't go in. And sadly, in the penalties, we weren't able to get the extra point. The way that you guys played, especially say the last 15 minutes or so, and to create the two goals, what does that say about this team? Los últimos 15 minutos que jugaron parece que presionaron mucho. ¿Qué podría decir eso del grupo de ustedes? Es lo que siempre hacemos, ¿no? Y más cuando vas perdiendo, te toca arriesgar más, te toca sacrificarte más y pues por ahí pusimos el equipo muy arriba, arriesgando mucho, pero bueno, pudimos conseguir el empate, como te digo, pero pues lastimosa lo perdimos en penalti. Ahora toca descansar, reajustar en lo que hizo mal y seguir yendo por lo que se hizo bien. Yeah, you know, the last 15 minutes is kind of what we do, especially when you're losing, you have to risk more, put more forward. We sacrificed a bit more, and you know, luckily we got the draw. And you know, like I said, we came out with the draw, didn't get with the extra point. Now we get to rest and recover and work on the mistakes that we had tonight. After you scored, how long before you were certain that the goal would count? Después del gol del empate, ¿qué tanto tardaste en entender que tal vez el segundo gol contaría? No, ya creo que era justo, merecedores, porque habíamos hecho mucho para empatarlo. Pues lastimosamente cayó ya lo último y todo, pero creo que también creamos muchas opciones para merecerlo. Pero bueno, ahora ya tocarle la página, descansar y seguir mejorando, porque va a ser muy difícil si no ajustamos estas cosas para los próximos partidos. Yeah, I think it was just and deserved. We put a lot of effort forward and to tie the game, and it came at the end in the final minutes. We created many chances, so I think the goal came due to those chances. Now we turn the page, rest and recover, because wherever our next opponent is going to be tough. Well, what I meant was, it wasn't certain until they'd seen the replay and they don't saw the replay that he was onside. Lo que quiso decir que no estaba seguro si el gol fue válido hasta que vieron la repetición. Sí, pues eso lastimosamente ahora con el VAR es así. Toca esperar hasta lo último que lo revisen, pero pues creo que como iba la jugada, estaba confiado que estaba válida. Y bueno, así fue, ahora dale la página. Yeah, sadly with the bar, you know, it's like that. You have to wait for them to review. On my end, I thought the goal was on from the beginning and within the turn of play, how the goal unfolded. So I thought it was always on, but yeah, we turned the page and like I said, we rest and recover and face the next match. What is this win? It feels like a win, but what does this result say about your group not giving up and sort of the desire and the passion that you have and the ability, you know, you can get results even when things are not going your way? Parece que se siente como una victoria porque llegan a remontar. ¿Qué llega a decir esto del grupo de poder pelear y sacar el punto además de estar abajo? Sí, o sea, al final ganamos un punto que nos sirve para lo que viene, sabiendo que no hay nada que nos pueda vencer cuando no colgamos los brazos. Íbamos dos abajo hasta el último minuto, intentamos y creo que por eso se dio la recompensa. Ahora que esto nos sirva para lo que viene, reajustar la línea que no podemos dar ventaja y saber que a pesar de que nos puedan meter goles, somos un equipo fuerte que peleamos hasta el final. Yeah, you know, at the end we get the point that helps us for what's coming, meaning the decision of the groups. We know that there's nothing that can defeat us when we put our arms down and put our head down and work, no matter what the minute of the game is. I think we're rewarded with a draw, and it's something that we can't give advantages. So we have to, like I mentioned again, rest and recover
and work for what's next, because it's not going to be easy.